día feliz, creo que para personalmente, por supuesto, sentirme orgulloso, feliz por el anuncio de ayer del gobierno de la provincia, porque fui y soy parte de este proyecto. Ayer ustedes saben bien el anuncio del gobierno de la provincia que de avanzar en este proyecto de transformación de la salud del sur, todo, especialmente de San Rafael, pero incumbe a todo el sur. Allá por el 2017, cuando pensábamos y se trabajaba en el proyecto del nuevo hospital Chestacó, también avanzábamos sobre otros servicios que había que ampliar, mejorar, fundizar, tener una estrategia. Bueno, y se empezó a pensar en esa planificación. Y en el 2019, en la gestión todavía del ex gobernador Alfredo Cornejo, le planteé el proyecto y él lo tomó y se firmó un convenio de construir el COIR en el sur de la provincia, COIR, que es un hospital oncológico de día, digámoslo así, o para tratamiento de estas enfermedades. Se fue avanzando en ese proyecto, vino la pandemia y ayer el gobierno de la provincia, la ministra Ana María Nadal, el ministro de Infraestructura Mario Gró, hablan de esta concreción. Es un proyecto integrador que coincide también con la futura manzana de la salud. Ustedes saben que enfrente del hospital Chestacó, en la calle Entre Más e Independencia, Emilio Civí, comandante Torres, está el predio donde ocupaba antes Vialidad Provincial. Y bueno, próximamente, según el ministro de la Natura, en abril-mayo estaría licitándose el inicio de este proyecto integrador en San Rafael, que en una primera etapa tiene que ver, son 2.500 metros cuadrados en total, pero en la primera etapa, dentro de esos 2.500 metros cuadrados, tiene que construirse para trasladarse el área sanitaria, lo que ocupa el área sanitaria con vacunatorio, para tener un nuevo una nueva área sanitaria, un nuevo espacio, lo mismo que un nuevo vacunatorio que se lo merece San Rafael, más allá de todas las mejoras que se han hecho en este tiempo. Ustedes la habrán visto en pandemia como es ahora, también el traslado que fue construido en la gestión de Alfredo Cornejo del jardín maternal que ocupaba un lugar, el María Elena Walsh. Tenemos que construir en ese espacio que ha quedado sobre la Emilio Civit, Entre Más Independencia, esto que yo le estoy comentando, el área de salud de San Rafael con el vacunatorio nuevo y todo. De esa manera se va a poder ampliar, dejando el espacio, el Fuesmen y la construcción del COIR. En el Día del Cáncer Infantil, este anuncio para todo el sur, para San Rafael, creo que es para festejarlo y que cuando las cosas se piensan, se plasman, se planifican y se pueden ejecutar con eficiencia de gestión, en eso estamos.